Lo conseguimos. Qué alivio haber llegado antes que Ranrok. No puedo creer que esté aquí. El almacén lleva siglos debajo del castillo. Y pensar todo el dolor que lo creó. Esto es por lo que Miriam, George, su amigo Lodgok y tantos otros murieron. Miriam creía que esta magia olvidada podía usarse para el bien, pero no conocía los riesgos. Ella no vio lo que le han mostrado los guardianes, lo que Isidora le mostró. Ahora debe usted guardar el poder que esto alberga. ¿Qué pretende hacer con ello? Mi plan es dejar el almacén según está. Me alegro de oír eso. He estado pensando... ¿Qué pasa, profesor? He estado todo el año intentando mantener en secreto nuestro diario, incluso de la profesora Weasley. Ahora me pregunto si no hubiera debido confiar antes en ella y en los demás, y mostrárselo. Los guardianes querían que este secreto se guardase para siempre. ¿Cuánto podrá contenerlo? Pienso mantenerla en secreto de momento, pero en el futuro, cuando decida, se lo diré todo a aquellos en quienes confío y aceptaré su ayuda. Creo que eso es lo que Miriam habría querido. Debemos confiar en los demás. Si hay alguien que pueda enfrentarse a este reto, es usted. Ah, qué arrogantes son los magos. Los duendes construyeron este almacén. ¡Nos pertenece! ¡Basta, Ranrok! ¡Nunca fue tuyo! Ya tenía ganas de jugar con esto. La varita de Miriam. Si se hubiese limitado a entregar el recipiente, nada de esto habría pasado. ¡Bruja! Ingenua y vanidosa. Parece que erais tal para cual. Ella tampoco sabía cuándo rendir.
A Miriam. A Miriam. Le habría encantado usted, joven. El mundo mágico no podría estar en manos más capaces. Y pensar todo el dolor que lo creó. Esto es por lo que Miriam, George, su amigo Lodgok y tantos otros murieron. Miriam creía que esta magia olvidada podía usarse para el bien, pero no conocía los riesgos. Ella no vio lo que le han mostrado los guardianes, lo que Isidora le mostró. Ahora debe usted guardar el poder que esto alberga. ¿Qué pretende hacer con ello? He decidido abrir el almacén. Su poder no puede permanecer inactivo durante siglos. ¿Con todo lo que ha visto? ¿Y el destino de Isidora? Isidora sabía que tenía un poder especial para ayudar a la gente. Quiero emplear mis habilidades para terminar su trabajo. Pero esto puede torcerse de muchas maneras. De todos los magos, usted debería conocer bien los posibles riesgos. También conozco la promesa, profesor. Con todo lo que he aprendido, puedo evitar repetir los errores de Isidora y usar esta magia para el bien. Ah, qué arrogantes son los magos. Los duendes construyeron este almacén. Nos pertenece. ¡Basta, Ranrok! ¡Nunca fue tuyo! Ya tenía ganas de jugar con esto. La varita de Miriam. Si se hubiese limitado a entregar el recipiente, nada de esto habría pasado. Bruja, ingenua y vanidosa. Parece que erais tal para cual. Ella tampoco sabía cuándo rendir.
Gracias, Miriam. Gracias por todo. Pensar todo el dolor que lo creó. Esto es por lo que Miriam, George, su amigo Lodgok y tantos otros murieron. Miriam creía que esta magia olvidada podía usarse para el bien, pero no conocía los riesgos. Ella no vio lo que le han mostrado los guardianes, lo que Isidora le mostró. Ahora debe usted guardar el poder que esto alberga. ¿Qué pretende hacer con ello? He decidido abrir el almacén. Su poder no puede permanecer inactivo durante siglos. ¿Con todo lo que ha visto? ¿Y el destino de Isidora? Isidora desperdició sus capacidades intentando salvar a la gente de sí misma. Yo no voy a dejar que otros decidan lo que hago con mi poder. No doy crédito a lo que dice. Usted, entre todos los magos, sabe bien el sufrimiento y el dolor que eso podría causar. Ah, qué arrogantes son los magos. Los duendes construyeron este almacén. Nos pertenece. Basta, Ranrok. Nunca fue tuyo. Ya tenía ganas de jugar con esto. La varita de Miriam. Si se hubiese limitado a entregar el recipiente, nada de esto habría pasado. Bruja, ingenua y vanidosa. Bah. Parece que erais tal para cual. Ella tampoco sabía cuándo rendirse. Ah. Miriam. Gracias por todo.
El profesor Eleazar Fig. Me atrevo a decir que era un profesor querido para muchos de ustedes y desde luego un compañero para todos nosotros. Afamado aventurero y buscador de conocimiento, se labró una reputación lanzándose a lo desconocido, olvidando con temeridad la discreción y la seguridad, dándonos quizá una lección algo desafortunada a todos. Su devoción por la aventura solo era comparable a su dedicación a Hogwarts. Y por supuesto, a su esposa, Mary, Miriam, a quien perdimos demasiado pronto también. El profesor Fig representaba lo mejor de nosotros. Ah, era tremendamente astuto. Poseía una mente magníficamente curiosa y era el más leal de los amigos. Pero quizás sea su destacable valentía el motivo por el que siempre estaremos en deuda con él. De no ser por el profesor Fig. Bueno, puedo decir sin dudar que de no ser por él, muchos no estaríamos hoy aquí, ni tampoco Hogwarts. Quienes lo conocían bien estarán de acuerdo en que debemos honrarlo como solo Hogwarts sabe, afrontando lo que nos espera con sabiduría, ingenio, justicia y valor. Por el profesor Fig.